Bienvenidos a la República Argentina. Empezamos con Ripio, la República Hermana de Argentina. Uno de mis puntos de interés de recorrer esta zona es de que, dado los datos que me iban dando de Argentina, me di cuenta que es Chile al revés. El sur es pampa o desierto y el norte de Argentina es vegetación, así que eso me interesaba ver. Mis puntos de interés es más que nada relacionado a ver la geografía de los lugares, más allá de sus pueblos. La geografía es la que le va otorgando identidad a cada pueblo, así que me interesaba ver la geografía. Esto es muy similar a mi desierto de Atacama. Se está dando una condición súper buena para pedalear. Poco vehículo, poco viento, un poco de viento a favor. Capacidad física a tope. Ahora me tocó camino de Ripio. Está más malo desde como piedra huevo, pero hay unos ñandú. Esto es África. Este Ripio, no sé cuántos kilómetros serán, pero van a ser 20 para las 3 horas. Hay sol, un poquitito de viento. Ahí viene alguien a caballo, a lo lejos. Ripio, ya dije, si tengo un hijo le voy a poner Ripio. Es duro el camino, pero tiene recompensas, muchas paisajes, y a los cóndores lo he visto haciendo ya esto, planeando, como que se quedan arriba planeando, que es algo muy extraño, que no lo había visto. Pero miren, a lo que me refería es de que siempre que veo cóndor los veo deambulando, yendo de acá para allá, rodeando generalmente cosas, como en búsqueda de algo. En este caso los veía estáticos, con el viento de frente, así como surfeando, se podría decir, el viento en contra, si bien estático, y no sé, era como una posición de relajo con la que lo estaba viendo de una manera distinta. Y es un espectáculo en realidad ver tantos cóndor juntos ahí haciendo ese tipo de actividades. Es como que se juntan y dicen: muchachos, hagamos esto. Hoy día es el momento de surfear. De a poco fue bajando la temperatura con el viento y todo, así que era momento de moverse para que no me bajara la temperatura corporal. Pero como en todos lados, en realidad el paisaje lo iba disfrutando mucho. Está malo el caminata. Ripio suelto, y he visto puros vehículos chilenos por acá con patentes chilenas, así que es como que las aplicaciones te tiran por acá. Yo creo que es más conveniente irse a Gallego y después cortar por la carretera, para los que quieren cuidar su auto. A mí con bicicleta no hay problema porque me gusta el Ripio, pero para los vehículos que han pasado por acá lo he visto sufriendo. Pasa así, todo destartalado. Así que es más o menos así está el camino. Y es, llevo caleta kilómetros así. Bien. Después de 70 kilómetros, estaba más o menos malo
el camino, pero siempre he dicho, si hay camino se agradece que alguien hizo una pega ahí para poder circular por estos lados. Así que ahora encontré justo como una especie de morrito al costado del camino, pero me refugia del viento y me refugia de la visibilidad de vehículos. Así que voy a instalar campamento por acá. Son las 4:30, tirando para las 5. Está nublado. A esta hora empieza ya como a disminuir mucho la luz, así que voy a... fue suficiente por hoy. Acá está la señora y yo creo que me voy a instalar por acá. Por acá va a ser en este ladito. Tipo de acampadas son de noche silenciosa. Y aparte que como se pedalea harto, uno queda lona. Así que, y el amanecer va a ser por allá. Así que, bien, todo bien. Estoy a 140 kilómetros de El Calafate. Mi segundo día desde que salí desde Puerto Natales. Aquí ambos tenemos que dormir bien. Como está escarchando tanto, tengo que protegerla a la bici para que no se me congele tanto, porque igual se resiente. Y la Yelcho ha funcionado re bien. Anda re bien esta carpa. Estos son buenos lugares para poner a prueba una carpa. Lugares totalmente abiertos. O casi. Para esta ruta de aproximadamente unos 4 días, traje fideos, traje 1000 lentejas, traje unos sobres de atún. Esto lo encontré allá en Punta Arena. Son sumamente prácticos. Así que ando con jengibre también. Cosas. En realidad no soy muy, muy gourmet. Quedan buenos, sí. Quedan buenos. Pero su caluga maye. Y nada más. Pues. Ahora el fideo va a ir. Fideo, no voy a botar el agua. Voy a incorporarle el atún directo, cosa de que quede como una sopa, algo medio así poder utilizar el agua y no botarla, así también me hidrata. Aquí el asunto tiene que ser funcional más que gustativo, pero incorporaría pescado a mi dieta y fibra y con los fideos. Mañana dejo remojando en la noche las legumbres y que son las lentejas, y ya mañana tengo mis lentejas y siempre voy rallando un poco de jengibre porque es muy bueno para todo. Así que eso, saliendo por la principal, por la de Cerro Castillo, ingresé parte de Ripio inicial. Y después ya era todo pavimentado por la 40. Ahí agarré línea recta, con viento a favor. En algún momento grabé algo pensando de que iba a ser un récord lo que iba a hacer ese día, ya que estaba andando a buena velocidad, viento a favor, pavimento. Dije, voy a hacer más de 140.
pero apareció el cruce por la provincial número 7. Ripio, 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 viento lateral, así que se hizo todo más dificultoso, pero paisajes hermosos. Acá este es parte del amanecer en aquel costado del camino donde me quedé acampando. Así que les dejo parte de la panorámica para que disfruten así como lo disfruté yo aquella mañana. Un verdadero regalo de la naturaleza. Nuevamente está más o menos heladito, pero no tanto. Amaneció con solcito, o sea, vi el amanecer, está muy lindo. Está amaneciendo como a las 8:30, ese es el horario más o menos de amanecer. Así que che, aprovechando que no había viento, che, voy a volar el dron. Va a ser muy buena noche. Ahora ya me estoy preparando las lentejas respectivas para comenzar el día. Y bien, la carpita como que hace despertar más temprano, o sea, no más temprano, sino que como que hay más luz. Como al ser celeste, captura, o sea, turquesa, calipso. captura la luz y como que lo refleja muy bien adentro de la carpa para despertar el día. Se podría decir que, claramente digo, yo vivo en una carpa, pero en realidad no vivo. Yo como que la carpa la muevo en distintos lugares y es como que duermo en carpa, ¿no? Pero vivo en un mundo inmenso. Estoy casi siempre moviéndome harto y de un lado para otro, así que es como distinta la percepción de hoy. No vivo en carpa, sino que me descanso en carpa y me muevo. Vivo en un mundo grande, mucho más grande que el que tenía antes. Así de ahí sí vivía en una casa. Vivía en una casa. Ahora se amplió la casa. Cuando hay silencio es porque no hay viento. Y eso es lo que pasa hoy. Así que tengo campo abierto para seguir dándole. Este es el panorama. Desarmando todo lo que es campamento. Y allá va el camino que tengo que seguir. Ripio, ripio, ripio. Especialidad de la casa. Llegó visita. Este es un zorro perro.
amigo zorrito. Desarmo y te desocupo, ¿ya? ¿Ya, amigo zorro? Listo, campamento desarmado. Según esto, me quedan 140 kilómetros para llegar. Así que 140 kilómetros en este tipo de camino. Dos días será, obvio. Quizás en una de esas aparece pavimento y viento a favor, y uno nunca sabe. Pero más o menos eso. Tengo que conseguirme agüita así, porque me va quedando como un litro y medio. Así que en la pasada, cuando vaya en vehículo hacia allá, voy a pedirle ahí el gesto internacional de agua. Sed. Vamos por esos 140 kilómetros. Kilómetros. Está como loli el camino. Está muy malo. Y eso hace que ande con la rodilla también, más o menos. Auxilio. Esto es como lo más prehistórico que he podido ver. Un ñandú ahí. En realidad está lleno de ñandú. Se mimetizan súper bien en el, con sus colores y su plumaje. Aquí hay, les pongo ahí, hay uno, dos, tres, hay tres ahí enfrente, ahí están camuflados. Y este amiguito, el que cruzó recién, está subiendo el cerrito. Qué bonito. Otra vez vi una noticia de que los argentinos como que se decían de que, o sea, estaban promocionando como Torres del Paine dentro de unos destinos turísticos, había aparecido como una foto. Pero en realidad Torres del Paine se ve de varios lados de Argentina igual, ¿eh? No es que a lo mejor uno por ciertas personas por generar polémica. Dicen, no, que dicen de que los argentinos decían de que era la Argentina, pero en realidad de acá mismo yo estoy viendo Torres del Paine desde una perspectiva desde el lado argentino, y sin decir de que Torres del Paine es argentino, pero sí hay una visual de acá, con un lente gigantesco, con una cámara cotota, claro, podéis sacar flor de foto. Interpretación. El mundo es para todos el mismo, nada más que nosotros interpretamos las cosas de una u otra manera. Puedes tener mucho, pero tu modo de interpretar las cosas va a ser carente de algo, y puedes pasar la vida triste. Puedes tener poco, pero tu manera de interpretar la vida sea distinta, y puedes valorar muchas cosas de lo poco que tienes. Al final siempre
depende de la perspectiva que uno lo vea. Así que eso es, pues, hay que colocar siempre a favor, y como uno coloca la perspectiva, uno tiene la interpretación de las cosas. Esa interpretación, técnicamente, yo manejo esa interpretación. Si quiero hacer algo terrible, que el mundo es terrible, mi interpretación va a ser esa. Voy a arrastrar las cosas que yo requiero para cimentar esa interpretación. Si yo quiero ver que el mundo es hermoso tal cual es, también, pues, me abrazo de un montón de recursos para poder solidificar esa interpretación. Al final, siempre yo tengo el sartén por el mango, se podría decir. Siempre. Depende de nosotros cómo interpretemos las cosas. Con una buena cámara saco, pero flor de foto y pa. Después de 30 kilómetros me encontré un río. Así que voy a echar agüita acá. No sé cuál es, cómo se llama, la calidad del agua, pero lo importante es tener agua para cocinar. Y con eso ya tengo para hervir. Así que ahí me abastezco. Oh. Lo importante es que el agua va escurriendo. Viene con una espuma media rara, pero necesito cocinar. Ya. Acá será mi punto de abastecimiento. ¿Cómo cambia el paisaje en tan poquitos kilómetros? Campamento armado, paisaje, no hay mal paisaje en realidad, en ningún lado de acá. No es una plataforma perfecta, pero cumple la función. Ya está empezando a bajar la temperatura, así que era necesario pegarse el plantón. Casi 50 kilómetros. Vamos a ver si es que mañana mejora un poco el... Insisto, a mí me gusta el ripio, pero cuando es piedra así como tipo huevillo, así lecho de río, suelto, ese ripio no. Pero mañana vamos a ver qué se da en el camino. Ahora bajó harto la temperatura, así que a cocinar algo. Con el agüita que saqué del río puedo hacer chocolate y otras cosas, así que tengo agua para cocinar y para moverme. Ahora ya tapé la bicicleta, estamos ambos protegidos. Buenas noches,